Mierda. Debo sacarlos antes de que sea muy tarde. ¿Qué demonios hago? Son malditos Scars. No me caeré. Bien. No hay duda de que la mierda era la apóstata. Al menos sé que están vivos. Esa niña es una abominación. Hoy se puede tomar agua con la penitencia.
Espero que aún estén allí. Mierda. ¿Niño? ¿Siguen ahí? No te acerques más. Soy yo. Perdón. ¿Cómo está? Voy a mover tu brazo. Apóyate en mí. ¿A dónde te la llevas? Vamos. ¿Qué estás haciendo? Le doy una oportunidad. Necesito las provisiones médicas. ¡Alice! No. ¡Alice! ¡Baja el Oye, arco! ¡Está bien! ¡Baja eso! Alice, ¡baja quédate. Eso! ¡Baja Alice, el basta. Arco! ¡Alice, qué diablos! ¡Alice! Lev, baja el arco. Está bien. Abby, ¿quiénes son ellos? Me salvaron la vida. ¿Puedes revisarla? Sentada, Alice. Ella es Yara. ¿Con qué fue? Un martillo. No fui yo. Recostémosla. ¿Sientes esto? Yara. No. Iba a limpiarlo e intentar enderezarlo. El hueso está destrozado. Tiene síndrome compartimental. ¿Y eso qué significa? Que se tiene que amputar. Es una soldado, ¿no? Puedes quitarle el brazo. Si se lo dejamos, le dará gangrena. Solo quiero que no duela. Por favor. ¿Qué necesitas? Idealmente, unas sierras, suturas, pinzas, antibióticos, pero esto no es para nada ideal. Tenemos cuchillos, fuego, corta y cauteriza. La infección la mataría. Hazme una lista. Iré al hospital a conseguirlo. Tardarías un día en llegar. No me importa. No es por ti, Abby. No puede esperar un par de días. ¿Y si te puedo llevar en 2 horas? Al Hospital Lobo, ¿no? En el lado este. ¿Cómo? Construimos puentes. En lo alto, así evitamos la inundación y... a ustedes. ¿Puede esperar 2 horas? Probablemente. Haz la lista. Espera, ¿hablas en serio? Los Scars usan esos puentes. Siempre envían grupos pequeños. ¿Oíste, grupos pequeños? No es una broma. Lev. Que ella te guíe. Que ella te proteja. Abby. Abby. Oye. ¿Qué?
¿Tú robaste mis llaves? Perdón. ¿Podemos hablar? Habla. ¿Por qué haces esto? Mira, acaba de aparecer. Ok. No creo que sepa lo de anoche. No me importa lo de anoche. A mí sí. ¿Cuál es? Espero que sepas lo que haces. ¿Tus amigos también son locos? Sí. Suerte que Mel estaba aquí. Es una de las mejores cirujanas de Seattle. Mel. ¿Cómo se llama el hombre? Owen. Mel. Owen. Abby. ¿Cómo llegamos hasta los edificios altos? Ahí está el puente. El camino de adelante lleva al centro. La ruta empieza al borde del torrente de agua. Llévanos ahí y yo me haré cargo. ¿Estos puentes nos llevarán sobre los rápidos? Sí. ¿Todos? Sí. ¿En solo un par de horas? No miento. Ok. Lobo, ahí está. Ese es el edificio al que tenemos que ir. Bien, lo veo. ¿Qué pasa si no conseguimos lo que necesita tu amiga? Tendrá que intentar hacer la cirugía con lo que Owen tenga a mano. No es... Eso no sería bueno. ¿Crees que todo saldrá bien? Si lo conseguimos, sí, ella tendrá una oportunidad. No te metas al agua. Estos rápidos te arrastrarán. Lo sé. Sabes nadar, ¿no? Sí. No costé esa confianza. Déjame ayudar. Lo tengo. ¿Escuchaste cómo me llamaban? Sí. ¿No vas a preguntarme sobre eso? ¿Quieres que te lo pregunte? No. Bien.
¿Los Scars lo hicieron? Serafitas. Sí, iba a decir eso. Es genial. ¿Qué es genial? Como impresionante. Increíble. Protégelas. Me pregunto si su profeta tenía idea de lo que estaba iniciando. Salvó a muchas personas de maneras inexplicables. Hizo explotar camiones y mató a soldados. No es difícil de explicar. ¿Leíste sus escrituras? Muy poco. Te serviría mucho. Claro. Iré primero esta vez. ¿En serio? ¿Cuánto más hay que subir? Nunca te di mis condolencias por tu hijo. Es un honor. Ahora está con nuestra profeta. Murió con valentía. Eso debería enorgullecerte. Así es. Gracias. Los ancianos nos ofrecieron un nuevo hijo. Ese es un gran honor. Elizabeth lo agradece, pero no sé si ya está preparada. Los ancianos saben qué es mejor. Madre, todo será para bien. Sí, por supuesto. Como sea.
Sí, malditos. Nunca te había escuchado maldecirle. Sí, fue mi primera vez. ¿Por dónde? Déjame adivinar. Arriba. Sí. ¿Eso es un elevador? Sí. Oye, baja esa puerta. Debilidad descubro mi fuerza verdadera. ¿Eso dice tu profeta? Sí. Vaya. Creí que odiaban la electricidad y las cosas pecaminosas del viejo mundo. Hay excepciones, en especial para los soldados. Qué conveniente. ¿Así que veneras a la profeta aunque sus fieles quieran matarte en su nombre? Ella no hubiese querido esto. Sus escrituras no son violentas. Deberías decirle eso a tu gente. Ellos están tergiversando sus palabras. Lee el texto. ¿Qué diablos es eso? ¡Es el puente! ¡Lev! ¡Sígueme! ¡Mierda! ¿La gente pasa seguido por aquí? ¡Sí! ¡Mientes! ¡Claro que no! Digo, ¿no es la ruta más popular? ¡Santo Dios! Intenta no mirar hacia abajo. ¿Cómo te sientes? Sigo esperando esa fuerza verdadera. Genial. Genial. ¿Qué? No importa. ¿Qué hay entre tu amigo Owen y tú? Por Dios, Lev, ¿ahora? Fue muy incómodo. ¡Avanza! ¡Lo hice! ¡Vamos! ¿Nos tomamos un minuto para que me felicites? Todavía no. ¿Por qué? Ya lo verás. ¡Ay, mierda, Lev! Todo saldrá bien. Mírame a mí. ¡Mierda! ¡Oh, mierda!
tengas miedo. Y no me cites a tu profeta. Nunca tuve miedo a las alturas. ¿A qué le temes? Al océano. Los perros. ¿Qué carajos? ¡Maldición! ¡Maldición! ¡Concéntrate en mí! ¡No puedo hacerlo, Lev! ¡No puedo hacerlo! ¡Sí puedes! ¡No puedo! ¡Lo lograrás! ¡Vamos! ¡Fuerza verdadera! ¡Fuerza verdadera! ¡Fuerza verdadera! ¿Lista? ¿Me das un minuto? Por favor. Muy bien.